Buenos días, vamos a ver. Vamos a hacer un programa, una función más bien, que determina si una lista está o no está ordenada. Esto puede ser importante principalmente cuando tenemos listas grandes y queremos saber a priori si están ordenadas y así de esa manera ahorrarnos tiempo. Entonces, antes de construir la función, yo quiero hacer el programa que permita determinar si esa lista está o no está ordenada. Entonces, lo primero es, voy a suponer esta lista que tengo aquí, ya la había usado en un programa anterior y la voy a imprimir para verla. Y lo primero es, voy a definir como como una variable R de resultado, voy a suponer de que la lista está ordenada. Entonces voy a partir, voy a decir está ordenada. Entonces voy a recorrer la lista y voy a decir for i, por ejemplo, podría ser in range. Voy a usar esta variable por ahora, que va a ir len de lista. Y voy a ir comparando, perdón, lista menos 1, porque voy a partir del 0 hasta el penúltimo. Entonces va a ser menos 1. A ver, les comunico, les cuento, perdón. Entonces voy a decir if lista. Lista i es mayor que lista i más 1, entonces voy a estar comparando el primer elemento con el primer elemento con el elemento siguiente, por eso que necesito ir hasta el penúltimo elemento en este que está acá. Ya. Entonces digo, if lista subí es mayor que la lista, que el elemento siguiente, entonces, ¿qué significa? Que no está ordenada. Entonces, R será false. Y eso. Entonces, ahora simplemente digo, if R, dos puntos, o sea, si R es true, print lista ordenada. Y else print lista desordenada. Entonces lo echamos a correr esto y run, tengo que guardarlo primero y dice 152 a lista desordenada. Hagámosla, digámosla de esta manera. Entonces, ahora 5, 8, 9, por ejemplo, ahí run lista ordenada. Entonces ese sería el programa que permite saber si esa lista está ordenada. Pero veámoslo cómo lo podemos hacer una función. Entonces definimos la función div ordenada, le voy a colocar, y necesito colocar una lista que está acá. Ingreso con la lista y este elemento que está aquí, entonces ahora será lo que yo coloque en la lista, en mi función. Entonces, R igual true, pero será for i, pero será el len de A, porque estaremos hablando de la lista A, acá. Y entonces será
A, porque estamos hablando de A sub i es mayor que A que está acá. Y eso. Entonces ahora simplemente diré, no sé, X por decir algo, o simplemente le coloco acá ordenada. Lista. Y entonces, a ver, peguémonos un pequeño recorrido acá. Entonces la función será, el nombre de la función será ordenada, que tendrá como argumento una lista, que será la lista A. Partiremos con R igual to, que ya lo habíamos explicado anteriormente, que si es verdadero, y recorrimos la lista A desde I igual 0 hasta el penúltimo. Y decimos si, y vamos comparando cada uno de estos elementos con el siguiente. Si este elemento es mayor que el siguiente, significa que la lista no está ordenada y en consecuencia es falso. Y acá nos falta, por lo tanto, perdón, nos falta el R, que será el resultado. Entonces nuestro programa tiene una lista cualquiera acá, imprime la lista, voy a colocar como ejemplo, y dice if ordenada, y esto dará como resultado un true o false, y la lista está ordenada o de lo contrario está desordenada. Veamos cómo funciona entonces ahora. Aceptar, perdón. Aquí, ¿qué faltó? Claro. Perdonen, pero acá teníamos un error de tabulación que había ocurrido por copiar y pegar. Entonces dice, claro, la lista está ordenada. Entonces ahora sí en mi programa teníamos, creo que era algo así como 6 o 6, 6,5. Bueno, bastaba ese elemento para que ya la lista no esté ordenada y la echamos a correr. Y dice, lista desordenada. Bien, estimadas y estimados estudiantes, espero que este programa les haya servido y ahora puedan trabajar con listas y determinar si una lista está o no está ordenada. Que tengan un muy buen día.